¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo, respirá. ¿Qué pasa? Desperté. Lo puse porque hoy vamos a 1992. Abre el recital de los Guns N' Roses en Argentina. No, ¿cómo Guns N' Roses? Mi vista dice otra cosa. En 1992 es la última oportunidad que tenemos para impedir que privaticen YPF. Vamos mañana. Esto es más importante. Pero vamos mañana. No, pero esto es más importante. No tenemos la máquina del tiempo para mover cuando queremos. ¿Te acordás lo que fue ese recital? ¡Vamos! Guns N' Roses, allá vamos. ¡Mira, remera! Mira. Hola, maestro. ¿Cómo va? Bien. Queríamos ver remeras. Me tiene que venir acá, no me tomo el palo. Dale, dale. Esta. Sí. ¿Cuánto valen? 30 pesos. ¿30? ¿Me la puedo probar? Así arriba, por arriba. Sí. Me tiene que venir acá, no me voy. Sí, sí, sí. Esta, perdón, ¿eh? Axel Slash, amigo para siempre. Comprala, es buenísima. Sí. Pintada te queda, pintada. La llevo, ¿eh? Bueno, toma. Escúchame, ¿tenés las entradas? Porque ya está por empezar. No, hay que correr. ¿Cómo hay que correr? Sí, hay que correr. ¿Me estás jodiendo? No. Mira, hay un momento, Santi, que es el momento. El pato ese de ahí está mirando para allá y el otro está mirando una mina, ¿sí? En un momento, la tenés que ver y corres. Es como un partido de rugby, vos solo contra los All Blacks. ¿Sí? Y ahí cuando llegas a la gente, te mezclas con el público y ya está, no te persigues más. No me digas que no tenemos las entradas. Pero confía en mí, yo te digo cuándo. No, pero yo no quiero hacer esto. Santi, yo revisé todos los mejores momentos de los Patobas, confía en mí. No, por favor, no. Va, no. ¿A la una? No, por favor. ¿A las dos? No, por favor, no. ¡Ya, tres! No. Tranquilo, vení, es una joda. Vení, es una joda. Te las entradas acá, cabrón. Pero... Yo me lo creo, me hace daño, me... ¡Me haces mal! ¡Está bien, Santi! ¡Vamos a ver a los Guns N' Roses! ¡Policía! ¡Documentos, señores! Nico, escúchame, yo tengo el documento del 2013. ¿Qué estaban haciendo? No, nada. Estábamos por ir al recital y antes compramos unas remeras, pero nada más. ¿Qué remeras? ¿Cómo que...? ¿Qué es esto? Estos tipos andan en algo raro. ¡Vamos! ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! ¿Qué es esto? Es un cigarrillo electrónico. Funciona a vapor. ¡Esto es droga! No, es un cigarrillo electrónico para dejar de fumar. Yo no sé qué es, pero... Mirá cómo pega. Esto es ilegal. Señores, nos van a tener que acompañar. Aguarden un momento. Santi, quiero que sepas que si me matan, fuiste un gran amigo. No, por favor, no hagas nada. Un gran compañero. Por favor, no hagas nada. Yo te expliqué cómo es. Ves el momento y corres. Nico, por favor, no hagas nada, en serio. Ves el momento, Santi. Ves el momento. Ves el momento. Nos vemos en el futuro, Santi. No, por favor, tené cuidado. No. No me pegué más, el bigote no lo conozco, no me... ¡Qué buen recital, ¿no? ¡Qué increíble revivir ese momento!
Casi me cagan a trompadas por tu culpa. Menos mal que pude recuperar el cigarrillo electrónico y el DNI. Pero los Guns N' Roses son una banda tan grosa. ¡Uy! ¡La depresión post-90! Oh. Imagínate si el cigarrillo electrónico cayó en las manos equivocadas. ¡Y el aire haciéndose con toda la onda! Dijo, ¿por qué estás tal en cualquiera? ¡Ya se lo siento! ¿Por qué se pelearon Axel y Slash? ¿Por qué? Por una vez, por favor, cambiemos algo de la historia. ¡Y Axel encima es tan gordo! Nico, podremos por una vez cambiar algo que valga la pena. Está bien. Pero primero, volvamos a viajar en el tiempo y vamos a comer a Pampernick. Estuve toda la noche viajando en el tiempo y solucioné la economía del país en el pasado. ¡Posta! ¡Posta! Esto es impresión digital, Nico, es retrucho. Yo te puedo explicar. Me lo hiciste otra vez. Santi, acá adentro hay una reunión donde ejecutivos van a tomar la decisión hoy y ahora de la continuidad o discontinuidad del Tubi 3 y el Tubi 4. Una golosina. ¡Mucho más que eso, Santi! Una cámara en esto, por favor. ¿Do you think that this is funny? ¿Ustedes creen que esto es gracioso? If you see somebody beside you, si ustedes ven a alguien al lado suyo, throwing something, tirando algo, beat the fucking shit out of them. Péguenle.